Estás viendo Sábado en la Noche y avanzamos con la tercera invitada del día de hoy. A ver, ¿cómo la presento? Podría ser de tantas formas, hay tantas fórmulas para presentarles a esta invitada, pero les puedo adelantar diciendo que ha participado en muchas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión venezolana. Yo, por ejemplo, tengo fresco Rubí Rebelde, porque me decían así en el colegio. Ya se imaginarán por qué. Ahora le preguntamos a la invitada, pero también la dueña, Ligielena, Cristal y un largo etcétera. Es para nosotros un placer celebrar con ella sus 45 años de trayectoria. María Alcalá, en Sábado en la Noche. Un fuertísimo aplauso. Bienvenida. Ay, mi amor, gracias. Qué linda presentación. No, qué linda que estás con nosotros, que atiendes este Zoom. Y yo creo que la pregunta obligada para empezar esta tertulia, porque además tienes varios años viviendo en Buenos Aires, ya vamos a hablar de tu vida personal, pero ¿qué te hizo volver a aproximarte a los medios de comunicación en este momento para celebrar estos 45 años y no mantenerte en el anonimato como lo habías hecho desde hace, yo creo que al menos algunas décadas o una década? Bueno, la verdad no sé qué decirte porque yo no he estado de verdad oculta. Ando en las redes y empecé en las redes en realidad en pandemia, ¿no? Empecé a utilizar esto del Instagram y los demás, porque no era muy, ¿cómo te digo? De que me gustaba mucho entrar y conectarme y ver en las redes. Pero ahí de verdad que empecé a hacerlo y empezaron a seguirme, ¿no? Porque al irme de Venezuela pareciera que de verdad yo estaría como oculta o retirada, ¿no? Pero no. Nada que ver y de verdad muchas gracias por este homenaje de mi trayectoria que ha sido de verdad maravillosa, ¿no? Y todo como uno se siente y sé que puedo dar más, por supuesto. Así que muchas gracias, pero aquí estoy, no es todo oculta. Así que bueno, mi amor, lo que quieran, estoy hasta con muchas ganas de volver a Venezuela a trabajar, a hacer esas telenovelas divinas y hacer teatro. Así que bueno, aquí estoy, dispuesta. Vale, Mariela, yo quisiera preguntarte si sientes que de alguna forma estos títulos que mencionó Melissa en la presentación te invitan a la nostalgia de lo que fue una etapa muy importante en tu carrera profesional. Sí, imagínate, Rubí, tan bella que ella la llamaban Rubí, que después me tiene que contar por qué. Creo que como Peleona. Peleona, como Rubí, me imagino. No, claro, te trae esos recuerdos tan bonitos, lo que nosotros vivimos en aquella época, todas las telenovelas, todas. Mira, había tantas telenovelas, ¿verdad? Que había todo un movimiento novelero en todos los canales de televisión, que era muy importante, había trabajo para todo el mundo. Entonces habían 5 producciones, 4 producciones en un canal, 4 producciones en otra. Entre esas era Rubí, ¿no? Rubí y las demás que hicimos. De verdad que fue una etapa, una época de mucha añoranza. Yo siempre lo recuerdo, siempre, siempre. Y ojalá volvieran. Yo noto, ¿no? Ese dejo de tono argentino, ¿no? En tu hablar. Y me gustaría, o me gustaría que compartieras con los televidentes de Sábado en la Noche cuánto tiempo tienes allá y esa relación que comenzó ya hace varios años con un productor argentino. Sí, bueno, yo tengo viviendo aquí desde el año 2000. Está bastante tiempo. Sí. O sea, unos 23 años fácil. Pero bueno, a uno se le pega, mi marido es argentino, mi hijo es argentino, todo el mundo habla argentino acá. Pero bueno, la esencia nunca se pierde, ¿no? Porque a veces se me sale el sentate, vení, tengo todas mis amigas son argentinas. Entonces es como complicado. Y fíjate que a ella se le pega lo mío. Dicen chévere, dicen qué vaina. Las argentinas diciendo eso. Pero es inevitable de verdad que se te pegue. Y más este acento que es súper, súper contagioso. Te lo digo sinceramente. Pero bueno, es normal. Y aquí estoy, ¿no? Casada de hace ya yo tengo casada, voy a cumplir 25 años wow. De matrimonio.
con un argentino que por suerte no tiene tanto acento, pero tiene acento y te habla de vos. Entonces, pero bueno, es como un poco inevitable. Hay gente que no le gusta, ¿sabes? Me dicen, ay, tú eres venezolana porque tú tienes acento. Oye, vale, vivo acá, o sea, trato en todo lo y posible. Muchos años. Bueno, fíjate, yo cuando duré como 4 o 5 años viviendo en el Perú y se me pegaba el acento peruano. No todo, porque uno no, como que no lo pierdes, pero se me pegaba un poco. Después duré 2 años en Ecuador, también se me pegaba un poco. Y después ellos decían, hablaban como yo. Era como una mezcla impresionante, pero es normal, por supuesto. Mariela, tú eres la protagonista de un episodio importantísimo en la historia de la telenovela mundial, y es lo que ocurrió con Inocencia, el personaje de Cristal, en España, que a propósito de que a tu personaje le diagnosticaban cáncer de mama, aumentaron las consultas de las mujeres para chequearse y para hacerse mamografías. ¿Inocencia ocupa algún lugar especial en tu vida, en tu recuerdo? Sí, para mí Inocencia me llevó a crecer tanto como actriz, ¿no? Y a conseguir un peldaño más en mi carrera, ¿no? Como subir más en mi carrera. Y yo le debo tanto Inocencia, tanto. Además, la disfruté tanto. Y fíjate que ahora la siguen pasando sí. Y la gente me lo sigue recordando. En las redes me hablan, me dicen, Cristal, buenísimo, Inocencia, te estoy viendo ahora. Y no sé qué, por YouTube. O que la están repitiendo en Italia, ¿no? Y la han repetido varias veces. Y ha sido de verdad increíble. Pero sí, fíjate, para mí, Inocencia, además de crecer como actriz y llevarme a un nivel más alto a nivel de mi carrera, ese ejemplo, ¿no? Esa conciencia que se creó en todas las mujeres de España y de otros países también, que empezaron a tomar conciencia, ¿no? De sí. Que hay que de verdad hacerse todos los chequeos. Pero en aquella época no había información clara de que tenía que hacerse con mucha frecuencia, periódicamente, ni nada de eso. Y cuando surgió lo de Inocencia, que para nosotros fue una sorpresa también, porque no estábamos totalmente como al tanto de qué iba a pasar en esa situación del cáncer de mama de Inocencia. Y fue de verdad increíble, y que yo haya mandado ese mensaje, yo haciendo el personaje, ¿no?, de Inocencia, fue increíble e inolvidable. Fíjate que yo fui a España y me lo agradecían. Claro. ¡Wow! Decía yo, me agradecían de que ellos, de verdad, nunca había esa conciencia de ir. Y fue, yo tuve la oportunidad de hablar con varios periodistas y decían que era increíble la cantidad de miles y miles y miles de personas buscando, ¿no?, los turnos o las citas para hacerse todos los chequeos, que no daban abasto. Fue increíble, ¿no? Y que yo haya sido la actriz que haya personificado a este personaje tan bello y tan bello, tan maravilloso, imagínate, un orgullo. Y yo creo también, Mariela, que de alguna manera demostró el poder de llegada o de pegada que puede tener una telenovela, tantas veces desdeñada por muchos intelectuales, ¿no?, de la región, y el mensaje pedagógico o educativo que puede llegar a tener. Así es. Yo pienso que es importantísimo tener en cuenta el mensaje que se da en las historias, ¿no?, de las telenovelas. Uh-huh. Para mí tiene que ser un mensaje positivo, un mensaje que deje algo importante en las personas que consumen nuestras telenovelas. Y como yo digo, yo siempre digo, nosotros nos metemos en tu casa, ¿no? Nos metemos, sí. Somos partícipes, ¿no? Nos metemos así, de repente, en el hogar de cada persona. Y ellos nos sienten como parte de ellos, ¿no? Y por eso yo digo que es muy importante ver qué mensaje estamos mandando, claro, ¿no? Por supuesto, los autores, uno como actor también, de repente hablar si hay algún mensaje que de verdad deja mucho que desear o es muy negativo, tratar de hablarlo y mandarle de verdad mensajes positivos a quien lo consume, ¿no? Estas telenovelas tan buenas. Mariela, me gustaría saber cuánto tiempo tienes sin venir a Venezuela, porque entiendo que tienes 2 hijos aquí que también coquetean con este mundo de la actuación, que estuvieron en microteatro, confírmame si esto es cierto o no.
Y si allá en Argentina, en Buenos Aires, has tenido en alguna oportunidad de contacto con Catherine Flo. Claro, bueno, te contesto al primero. Okay. Yo tengo como 4 años que no voy a Venezuela por cuestiones de trabajo. Yo tengo mi hijo José Nelson, bello, precioso, que le mando un beso, ojalá que vea esto, que vive allá con su papá. Sí, los dos, y mi hija está aquí. Mi hija hace 6 años se vino a la Argentina con su esposo, así que ella está aquí, y mi otro hijo está allá. Así que, bueno, tratamos de ver, él ha venido y todo, pero a veces se complica por el trabajo. Pero 4 años, que tengo pensado ir el año que viene, lo voy a organizar para... El problema es que me quiero quedar 3 meses, 4 meses, quedarme un tiempo para aprovechar todo, para aprovechar a mi familia, a mi hijo, la playa, me quiero ir a la playa y perderme en este Caribe que tanto extraño. Te juro que es lo que más extraño, es mi Caribe, en serio. Y a mi familia, porque me van a matar que nada más extraño en la playa. Pero de verdad un extraño montón, y sobre todo, por supuesto, el cariño, la gente, nuestra familia, ¿no? Y mi hijo precioso. Y sí, mi hija Marieli y mi hijo José Neso son actores, así que es maravilloso. Y aquí en la Argentina, no sé si me preguntaste si yo estaba haciendo algo. Ahora me perdí. No, que si has tenido contacto alguna vez con Catherine Flop allá en la Argentina. Y sí, también dinos qué estás haciendo ahora. Porque dijiste que, sí, claro, que tenías que buscar un huequito por cuestiones de trabajo. Claro, claro. Bueno, con Katy Fuló, imagínate, sí, aquí nos hemos visto. He ido a su casa, encantadora, divina. Ahora está contenta y feliz, que está con su mamá, vi en las redes, le mandé saludos. Así que sí, nosotros tenemos contacto siempre, así que hay una amistad muy linda. ¿Ok? Y con respecto al trabajo, bueno, ya aquí a nivel teatral, hice una obra de teatro en diciembre, que fue increíble, increíble. Por primera vez haciendo algo de lo que a uno le gusta, ¿no? En este país tan bello. Y ahora en septiembre voy a hacer otra obra de teatro fantástica, que no puedo adelantar nada porque me van a matar. Pero sí, estamos en esto. Pero paralelamente, yo estoy metida en clases online desde hace ya como 4 o 5 años, que me encanta dar clases de actuación, doy clases de actuación, y doy también interpretación para locutores, para cantantes, todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? El que comunica, el que es conferencista. Y me encanta, tengo una cantidad de alumnos lindos, preciosos, y como esta tecnología nos une a todos, tengo gente de Suecia, de Nueva York, de España, tengo de Francia, por todos lados, es increíble. Tenía una que me bajó porque tuvo un problema de Connecticut, imagínate, o sea, por todos lados, es fantástico, la verdad, esta tecnología. Y también nosotros tenemos una productora en Perú, con amigos peruanos y todos, que son unos profesionales divinos, para producir y para la venta de producción. Yo estoy encargada de la empresa a nivel de la parte artística, ¿no? Entonces ando a mil con muchas cosas. Bueno, tiene el tiempo ocupado, Mariela. Sí. Se nos agotó. Es que el tiempo siempre es así. Siempre nos deja con ganas de más. Pero sabemos que pronto te vamos a volver a contactar y ojalá estés aquí. Vengas a Venezuela y podamos entrevistarte en el estudio. Directamente, claro. Con todo gusto, yo les aviso, con todo gusto. Sí, tengo pensado ir a lo mejor para marzo, estoy viendo la posibilidad y poderme quedar aunque sea 2 meses. Wow. Bueno, te esperamos, un beso inmenso. Y muchísimas gracias, mi amor, gracias por la paciencia también. No, mi amor, al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes por el contacto. Un beso inmenso. Un gran beso. Hablábamos con la primera actriz, Mariela Alcalá, desde Buenos Aires, en Argentina. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más. No se nos vayan.